No, yo tenía contactos, yo era Okay. periodista en Caracas y ya son 14 años, 15 años, so, tenía un contacto y hablé con él, me encontré con él en un restaurante muy, muy lujoso, ¿ok? Sí. Y esto era un marxista. So, otra Una cosa de las que, grandes contradicciones sí, que pero hay. también para mí, para un cineasta, fascinante, ¿ok? Sí. Ok, y toda la gente en el restaurante que eran de la oposición, que odiaba a los chavistas, lo estaba saludando. Como, hola Okay. chino, ¿cómo estás? Soy yo, era wow. So, escribí el artículo, él dijo que era imparcial y yo dije, mira, quiero hacer un documental sobre ti. Dijo que sí. Y empezamos en 2010 por 4 meses, casi todo el día. No teníamos nada de dinero. Donaciones, $200 de un amigo, $800 de una tía. Y no teníamos una cámara. Presté la cámara de mi primo. No Okay. teníamos una casa. Quedamos en el apartamento de un amigo que tenía otros amigos ahí y el crew se quedó en el piso. Y filmamos 4 meses. Y Cuatro meses. cuando terminamos, teníamos material increíble, pero no tenía fin. So, yo me fui a Nueva York a estudiar, a hacer mi maestría en Columbia University. Regresé como periodista de televisión para un canal chino en 2012 y seguí filmando a chino. Todas estas cosas históricas pasó. Chávez se murió, la economía se colapsó. Maduro se hizo presidente y por primera vez de verdad, manifestantes, protestas gigantes contra el chavismo empezó en 2014. Y chinos, los colectivos eran parte de eso. Los colectivos, ellos dicen, lo acusaron los colectivos de atacar y matar gente protestando. Sí. Chino se fue en CNN en español y dijo que no, que eran grupos disfrazando como ellos, tú sabes, porque eran sus enemigos, pero también dijo que nunca estaba armado. Pero yo lo Y filmé todo el armado todo el documental está tiempo. Y y todo el eso era. documental está armado. Sí, esta entrevista pasó antes. No, perdón, esta entrevista pasó después de yo filmándolo Y tú con el armado. archivo guardado, todavía no Y. habías dado la luz de esto. Exacto, y yo no sabía esto. Yo no. Era una persona de contradicciones. Sí. ¿Y lo llamaste? ¿Cómo fue? Porque me imagino que tú al ver esas declaraciones sentiste miedo quizá de sacar, de decir, yo no puedo sacar esto en este momento con lo que está pasando. Tú sabes, yo y Chino teníamos una relación muy rara. Cuando estás con alguien mucho tiempo, no importa si, era una persona, yo creo que hizo muchas cosas malas, ¿ok? Mató mucha gente, pero también tenía este otro lado, tú sabes, que ayudaba a la gente pobre, era una persona religiosa y ayudaba a gente de la comunidad. So, Espérate, cuando, Martín, religiosa con un 666 en el cuello. eso es la cosa, era una contradicción. Eso es como, exacto, pero él creyó que él va a ir al infierno. Sí, Él bueno, hay una dijo eso en la parte. película, él dijo, yo me voy. No queremos spoilear, pero hay una parte donde, bueno, creo que le pregunta sobre eso y él dice, sí, la quinta paila del infierno me está esperando. O sea, el bicho. El chino. Y después en la tumba, que algo que me llamó mucho la atención también. O sea, el documental retrata la historia esta, pero retrata también la vida de esa persona y lo muestra con esa, como tú dices, con esas luces y sombras. Porque hay una parte donde él está en la tumba del sobrino, que lo matan, y el tipo está ahí quebrado. O sea, Sí, wow. totalmente, totalmente, pero también ahí hay una contradicción. Él era uno de los jefes de la policía, so, obviamente tiene contactos. Y él en esa escena saca las fotos de la gente que él cree que mató a su sobrino y dice, mira, un policía de Caracas, imagina eso. Y es como, estamos viendo una película de ti actuando como esa gente. ¿Ok? Claro. ¿Y cómo puedes decir eso? So, otra vez contradicciones. Como te dije, los antihéroes de los vaqueros, tú sabes, El Padrino, Tony Soprano, también Robin Hood, tenía todos estos elementos para una cineasta que era increíble y necesitaba mostrar eso al mundo. Y te preguntaba el tema del miedo, calculo que no, por lo que me estás diciendo, o sea, durante el documental no sentiste miedo o tu equipo porque no estaba solo. Bueno, yo tenía mucha suerte porque yo tenía un cinematógrafo y productor increíble, Carlos Corredor, que nació en los barrios de Caracas, él sabía cómo manejarse en los barrios y él estaba en contacto todo el tiempo con los colectivos por años. Se lo agradezco a él mucho. También yo no era nuevo, yo ya era periodista 5 años en Venezuela, yo sabía Caracas, no estoy diciendo que era el malandro, Sí, pero no, pero
No fue un gringo que acababa de llegar justo a hacer el documental. Exactamente. Yo tenía contactos también y nadie nos amenazó. Nadie. Y eso, todo el mundo me pregunta eso, pero nada pasó. Yo creo que puede ser que el chino habló con alguna gente y dijo, mira, están filmando una película sobre mí, me toca el crew. Él nunca me dijo eso. Pero eso que creo que pasó, algo así, o también, no sé por qué.